Oye, vamos a ir con nuestro compañero Yanco Morales, que se encuentra en otra olla común, sí, también acá. El hombre que revela la crisis social en nuestra comuna. Ese es Yanco, sí, Morales. Vamos con él. Yanco, ¿nos escuchas? Hola, Yanco. ¿Estás por ahí? Yanco. Para mí que Yanco está revolviendo ahí. Puede ser la olla. ¿Sí? Sí. Por el tour de, ahora sí, las ollas comunes. Yanco, en la olla común de San Jerónimo 2. Recuerde, para poder ayudar, comunícate al teléfono que está en pantalla. Yanco. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy, pero muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Y otra vez desde San Javier, bastante cerca de lo que es nuestra casa, allá en el canal, en la Plaza de Armas prácticamente. Estaremos tal vez a unas, no sé, unas 8 cuadras, cuando mucho. O sea, del centro, de aquí no falta nada. Sin embargo, estamos en lo que fue hasta hace algunos años, lo que suponíamos en aquel entonces era el último campamento de San Javier, el campamento San Jerónimo. Ellos, después del terremoto, tuvieron una solución habitacional que les ha permitido vivir de una manera mucho más digna. Sin embargo, a pesar de que tienen una casa hoy en día, que son propietarios, que viven de una manera más cómoda, más humana, siguen siendo personas en general bastante modestas, con problemas económicos y que les cuesta vivir el día a día. Y eso en este último tiempo se ha ido intensificando producto de esta famosa pandemia, que de la parte sanitaria también ya comenzó a afectarnos en la parte económica. Es por eso que nuevamente estamos acá para contarles de lo que llamamos ollas comunes, ollas solidarias. Estamos justamente con una de las personas que se ha hecho cargo de una olla bien particular, porque en principio estaba funcionando los días domingos. ¿Cierto, señora Victoria? Sí, los puros días domingos nomás, porque nosotros ya no tenemos recursos de nadie. Por eso nosotros le pedimos a la gente que se ponga la mano en el corazón, que lo ayuden. No le pedimos tanto ni nada, no es para mí, sino es para mi gente, para ancianos, para personas que no tienen, que son ciegas. Entonces uno tiene que tenerle algo, y muchos niños, eso es lo que pasa, que hay muchos niños aquí en este campo, en esta cosa de nosotros aquí. Pero yo no pido para mí, pido para mi gente. Por eso nosotros acudimos al Canal 30 para que lo escuchen. Porque el señor alcalde, conversamos ayer, al campamento que va él, llega pero cantidad de cosas, caja. Aquí a nosotros no lo ha llegado ni siquiera la caja del gobierno. No lo han dado nada a nosotros. Bueno, aquí se necesita ayuda. O sea, usted tiene acá una lista que vemos pegado en la muralla, que dice olla común. Se compraron, se jugaron 44 papas, zapallos, 36 pedazos, lo que alcanzo a leer, 3 zanahorias, una cabeza de ajo, acelga, 2 paquetes de arroz. Eso, señora Victoria, corresponde a qué cosa. ¿Eso fue el almuerzo que prepararon el domingo pasado? Sí, esto fue lo que hicimos el domingo pasado. Y ahora, para el domingo, yo tengo unos pocos fideos que por ahí me traen unos niños, parece que son estudiantes, y vienen. Los trajeron como 6 paquetitos de corbata. Y eso se los voy a hacer, y un poco de carne, será como medio kilo de carne de molida. Señora Victoria, usted parece que siempre ha sido dirigente social, siempre ha estado ahí en la pelea, ayudando a su gente. Cuando esto era un campamento muy, muy modesto, ahora que tienen sus casitas, ustedes también siguen luchándola. Y usted anda como siempre la necesidad de apoyar a su gente. De los demás, siempre he andado preocupada de mi gente, porque es gente, no es rica, ni somos pobres, y todos sabemos, no porque tengamos estas casitas, también lo costó. Pero yo siempre, si yo puedo sacarme un pedazo de pan de mi boca para dárselo a otro, se lo doy. No importa que yo no coma, así soy yo, porque tengo mi corazón. Somos todos seres humanos, y más con esta pandemia es peor. Aquí hay gente mayor, me imagino, gente joven, gente con problemas de salud. Sí. La mayoría son adultas y niños chicos. Ella como no tiene su vista ya, y tiene también un niño discapacitado también.
todos necesitan aquí, no tan solo los demás, nomás si somos todos seres humanos. Aquí nunca lo han venido, el señor alcalde jamás ha venido a bajarle una caja, ni la del gobierno. Bueno, esperemos que pronto llegue esa caja del gobierno y llegue la caja municipal. Ah, nosotros estamos aquí un poquito enredados con un cable, pero ya salimos del enredo. Pero aquí estamos con una de las vecinas. ¿Su nombre, señora? Elsa Rodríguez. Señora Elsa, usted es una de las personas que está justamente siendo apoyada por esta olla común. Sí. Sí. ¿Ha sido muy complicado para usted este último tiempo? Difícil. Horrible. Se me vino todo el mundo abajo el día que desperté y no vi nada. El pensar cómo lo iba a hacer con mis hijos. Tengo un hijo de 17 y también es discapacitado visual. Tiene glaucoma. Él me ayuda en lo que yo no puedo hacer. En el cuidado de su hermano. En cosas mínimas. O sea, para usted es muy importante que esta olla común comience a funcionar no solamente los domingos. Necesita que, ojalá, que pueda funcionar un poco más. Sí, sí, porque el apoyo que ella nos da es grandísimo. Yo muero por ayudarla, pero no puedo. Mi condición no me permite ayudar. Bueno, es la realidad que se vive en San Javier, una realidad que ya se lo hemos dicho en otras oportunidades. A veces pensábamos que no existía. De repente a lo mejor estábamos recordando una antigua frase que hablaba de la niña en la burbuja. A lo mejor muchos vivimos en una burbuja mucho tiempo. La pandemia se encargó de develar una realidad dura, profunda, triste, que sí existe en San Javier, como existe quizás, o de seguro, en todas las ciudades de nuestro país. El de la pobreza, el de la desigualdad, el de la impotencia y el de la rabia, pero también el de la solidaridad. Y usted es parte justamente de este equipo de trabajo, señora. ¿Su nombre? Sandra Sepúlveda. Sandra, la idea de hacer esta olla común, no solo de día domingo, para usted es importante, pero ¿están claros lo que significa la responsabilidad de asumir justamente la obligación de alimentar a muchas personas que van a depender de ustedes? Sí, pues es muy buena, muy grande la responsabilidad. Igual, ojalá que con esto se acerque más gente y nos apoye acá, pues nos ayude a la presidenta para que siga avanzando esto. ¿Qué necesitan ustedes para mejorar esta olla que ya puede funcionar porque tienen el fogón, tienen dónde hacerlo? ¿Está faltando qué cosa? Alimentos. Lo que más falta es el alimento. Las papas, fideos, arroz, todas esas cosas que se necesitan para una olla común. Creo que no hace falta seguir explicando la realidad que vivimos hoy día. Insisto, es una faceta que probablemente nadie esperaba de buenas a primeras que iba a provocar esta pandemia. Temíamos por nuestras vidas, por enfermarnos y morir de golpe a porrazo. Hoy día estamos viendo que esto, aparte de preocuparnos esa situación, nos está complicando la subsistencia diaria. Y ojo con eso, porque ante la necesidad de comer, de alimentar a una familia, mucha gente va a tener que salir a la calle y arriesgarlo todo, al cara y sello, vivir o morir, porque quedarse sentado es imposible. Ahora, si de repente algo se puede ayudar a que un hermano, una hermana, lo pueda pasar un poquito mejor, pueda superar esta emergencia sanitaria que nos está golpeando tan fuertemente, por favor, hágalo. Ahora, ¿cómo hacer llegar esa ayuda? Déjame preguntar a señora Victoria. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Algún teléfono, alguna dirección? Sí, yo vivo aquí en San Jerónimo 2, pasaje Emilio Alonso, 998. Y el número de teléfono, aquí está, que yo no veo nada, así mucho también. Bueno, al que más ve le pide usted. Sí, pero yo puedo ver el teléfono de la señora Victoria es el 973-176272. Vamos a repetir este teléfono celular que lo tiene anotado acá. 973-176272. Juan Pablo, no sé si lo alcanzas a enfocar, si te da el lente.
para que vean el teléfono de la señora Victoria, que está haciendo cabeza en esta olla común acá en San Javier. Una más que se establece y que requiere del aporte de muchas personas para que estas personas, estas familias puedan sobrellevar esta emergencia que lamentablemente vemos que no es para corto. Esto no se va a solucionar con la llegada de septiembre ni con el tiempo mejor. Esto viene para largo. Así es que vamos a tener que seguir apelando a su solidaridad, a su buena voluntad, y entre todos, ojalá podamos salir medianamente bien parados de esta situación. Se ha transformado ya en una constante mostrar las ollas comunes, pero no podemos ocultar esta realidad. Existe acá en San Javier. Volvemos con ustedes al estudio, esperando que nos sigan ayudando. Que tengan un buen día. Bueno, ahí teníamos este relato de Yanco, sin duda una situación desgarradora, el hecho de que necesitemos, o que muchas familias en realidad dependan de una olla común para poder alimentarse al otro día. Es tremendamente doloroso, violento, la incertidumbre de no saber si esta olla común también va a poder seguir funcionando. Porque el funcionamiento no solamente obedece al deseo de un grupo de personas de poder ayudar, sino que también a la necesidad de los vecinos de poder alimentarse, de poder mantenerse con un estado de ánimo quizás positivo dentro de todo lo negativo que puede ocurrir. Muchos estamos celebrándolo el 10%, que es una cantidad de dinero importante, prácticamente de 2 meses a 3 meses, tampoco es tanto tiempo, para la subsistencia de una familia. Pero hay gente que no tiene acceso a este dinero, y que dentro de las posibilidades de ayudas del gobierno tampoco ha tenido ayuda. Y es ahí donde la única alternativa para poder llevar un plato de comida caliente en estos fríos días de invierno es una olla común, como la que estamos viendo en pantalla, como la del campamento San Jerónimo 2. ¿Cómo ayudar? Muy sencillo. Comuníquese al 97317-6272. Un litro de aceite, un lavalosas, elementos sencillos, un poco de verdura. Hay muchas opciones, muchas alternativas para poder ayudar a esta noble causa, a esta olla común, cuyo propósito es tan noble también, ayudar a los ciudadanos, a los vecinos de este campamento que más lo necesitan hoy en día. No, en las ollas comunes no se pregunta el puntaje en la ficha de protección de hogares. No se pregunta si la persona está trabajando o no. Porque se asume, se entiende, que quienes llegan ahí llegan con la necesidad más elemental, más básica, que es poder alimentarse y alimentar a sus familias.